Hermano, que si Dios le bendiga con usted de tu hermano Freddy Malpica, pastor con la iglesia Primera Asamblea de Dios de Pensacola. Con ustedes un otro video, un estudio bíblico en referencia del argumento del diseño. Hace unas semanas atrás hicimos un video que se llama el argumento cosmológico, bien importante. Si no lo han visto, por favor cliquen en el video que va a estar en la lista en medio de nuestra página de Facebook o de YouTube, y ahí va a poder ver el video. Hoy vamos a estar hablando del argumento del diseño. ¿Por qué estas cosas son importantes? Porque esto te va a dar la información necesaria para poder hablar con tus hijos, tus hijas, tus compañeros del trabajo y hablar pues con evidencias objetivas en referencia de las evidencias para qué evidencias tenemos para Dios. Amén. Y esto es súper importante porque en las escuelas están enseñando unos principios ateos y alrededor de los medios sociales es bien común tener esta perspectiva hacia el mundo donde nosotros vivimos y afecta en cómo la gente piensa de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. So, teniendo los datos científicos para ayudarte a dar una respuesta a lo que ellos están diciendo es bien importante, porque sin esta información no vamos a poder convencer o tratar de poner en luz la verdad que está en la palabra. Amén. Desafortunadamente, hoy en día hay muchas gentes que están perdiendo su fe en Dios o ni quieren oír de Dios porque piensan que creer en Dios es algo donde tú tienes que, pues, básicamente apagar tu inteligencia para creer en algo que tú no puedes ver, ¿verdad? Pero nosotros que somos cristianos, que tenemos esa experiencia con Dios, tenemos una fe que es puesta sobre certezas, no nada más una fe ciega. Amén. Entonces, pues vamos a entrar al tema para no hacerte el video muy largo. Ustedes que me conocen saben que a mí me gusta hablar, aunque el español no es mi lenguaje primario, el lenguaje que yo puedo dominar bien, pero me encanta hablar de las cosas de Dios. So, para no hacérselo largo, vamos a empezar. El argumento del diseño. ¿Qué establece este argumento? Bueno, te lo leo. Y les recuerdo que todavía estamos usando el libro Keeping Your Kids on God's Side. O sea, manteniendo tus niños al lado de Dios. Okay? Con la autora Natasha Crane. Estamos usando el libro de ella y vamos a usar, obviamente, la palabra de Dios. Okay? Pero vamos a ir a los versos de la palabra un poquito después. Okay. ¿Qué establece el argumento del diseño? Pues, en términos generales, el argumento del diseño establece que un diseñador, por ejemplo Dios, debe existir porque el universo y los seres vivos muestran evidencia de diseño por parte de un agente inteligente. O sea, que cuando nosotros podemos ver con nuestros ojos a los animales, al ser humano, instintivamente hace sentido que nosotros fuimos diseñados por alguien o algo, ¿verdad? No es difícil decidir creer que a través de un proceso de casualidad que el ser humano fue que una célula se desarrolló de un organismo simple a un tan complejo como el ser humano por casualidad. Que dije que la naturaleza pudo, a través de billones de años, poder modificarse un organismo bien simple a lo que vemos ahora, tan complejo como nosotros, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito del cuerpo ahorita. Pero al fin del día, este argumento pues establece que tiene que haber un diseñador. Y vamos a explicar por qué. Ya hablamos de un poquito de ver los animales, los seres humanos. Es que instintivamente da entender que hay un diseñador.
William Paley, un teólogo del año 1802. Él también tenía un argumento que él básicamente usaba el ejemplo de un reloj. Vamos a decir que tú estás en el medio de un desierto. No hay nada, nada más el sol caliente y la arena que está en el piso. Y de momento tú encuentras un reloj. Cuando tú ves ese reloj, va a ser imposible o no va a ser instintivo que tú creas que ese reloj lo hizo la arena alrededor del reloj. Imposible, ¿por qué? Porque cuando tú miras un reloj, tú puedes ver que el reloj es hecho de plata o de oro, ¿verdad? Fue formado a través de un molde para hacer la correíta que va alrededor de la muñeca. El círculo donde se encuentran las manitas de los minutos y de las horas. El sistema adentro del reloj que se mantiene en tiempo y en ritmo sin parar. Con un mecanismo por dentro que tiene unas partes tan chiquititas, moldeadas y diseñadas perfectamente para esas rueditas dar vuelta en un ritmo perfecto para que la manita de los minutos siempre, cada 60 segundos se mueva un minuto y cada 60 minutos se mueva una hora. Hay inteligencia detrás de todo eso. Las partes hechas para hacer el reloj y ponerlo junto como el sistema que es, tuvo que ver un diseñador y inteligencia para eso. Es bien difícil instintivamente pensar que la naturaleza, por el tiempo que el oro vino, se derritió, se formó en la correa o en la plata, y que de momento unos circulitos con los piquitos, otros circulitos con piquitos, que esas rueditas se formaron de la nada y empiezan a hacer así para moverse, y que el ritmo y el tiempo perfecto para poder grabar el tiempo como es, perfectamente, que todo eso vino de la nada. Eso es lo que la evolución trata de enseñarle a nuestros niños. Que de la nada vino todo. Pero para el cristiano entendemos que de la nada vino todo, pero de acuerdo porque Dios lo habló a existencia. Pero ellos no están enseñando eso. Ellos están enseñando que de la nada vino todo y que de lo que había, que eran unas fórmulas o organismos bien simples, a través del tiempo se fueron modificando en organismos más complejos para sobrevivir. Mi gente, eso está muy difícil para yo entender eso, porque cuando yo veo a ustedes y cuando yo me veo en el espejo, imposible yo pensar que todo lo que está en mi cuerpo, todos los sistemas que tienen que trabajar juntos para yo poder vivir y estar aquí presente enfrente de ustedes a través de este video, para que ustedes estén presentes para oírme, ¿verdad? Porque vamos a hablar de eso, ¿qué? Cuando tú estás mirando este video, tú estás usando tus ojos, que es un sistema súper complejo, que es por causa del sistema y el diseño del ojo, que por eso es que tenemos la cámara que me está grabando hoy en día. Si la gente se copiaron del ojo para poder hacer la cámara. No sabía eso. Toda esta tecnología que tú ves, mucha de esta tecnología es inspirada a través del cuerpo humano que ya Dios hizo. Entonces, pues en el ojo entra luz y esa luz se refleja en el ojo y da unos estímulos eléctricos en la mente, y entonces tu mente puede interpretar esos estímulos de la luz que entró al ojo para ver lo que tú ves ahora mismito. Eso es súper complicado. Para decirme a mí que no hay un diseñador detrás de eso, está difícil. Tus orejas, tú me oyes porque vibraciones, eso es el sonido, nuestro lenguaje, nada más son sonidos que son hechos de vibraciones en el aire, sound waves, ¿verdad? Unas olas de sonido. Y eso entra a tu oído, donde hay un sistema súper complejo de muchas partes, donde esas vibraciones se convierten en estímulos eléctricos en la oreja, donde llegan a tu cerebro, y entonces ahí esas vibraciones y estímulos eléctricos se convierten en las palabras que tú oyes ahora. Y después tuvimos la inteligencia para darle significancia a cada una de esas vibraciones que son palabras, ¿verdad? Y entonces tú puedes entender el mensaje que yo estoy tratando de transmitirte. Santo Jesús, mi alma te alaba. ¿Cómo va a ser que no hay un diseñador detrás de todo eso?
¿Cómo va a ser? Es difícil asumir que todo esto vino de la nada, sin nada detrás de eso, dando la inteligencia para que todo esto se desarrollara. Imposible. No hace sentido, no es, va contra lo que naturalmente o instintivamente entendemos de lo que podemos observar y ver en el mundo natural. Vamos a seguir, perdón, que yo, es que yo me voy por un lado y sigo hablando, yo se los dije. Anyway, entonces, pues, tenemos que hacer la decisión. Esto lo que vemos es por pura casualidad o por diseño. Para mí hace más sentido entender y creer que esto fue a través de un diseño hecho por un diseñador. Aleluya. Entonces, también podemos ver el ejemplo del universo y la naturaleza alrededor de nosotros. Si leemos en Job capítulo 40, si me acuerdo bien, capítulo 40 o el 41, Dios habla a Job y le dice quién puso las medidas al mar. Cuando el mar abordaba, ¿quién puso el mar en su sitio? ¿Quién le dijo, mira, desde aquí tú no puedes ir más? ¿Quién le puso esa frontera que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, pero podemos observar las leyes que contiene las olas adentro de la arena en la playa? Esas olas vienen, pero después regresan y no pasan de una línea. ¿Ah? ¿Quién puso eso ahí? Dios. Dios puso esas leyes para que eso esté ahí constantemente. Vamos a mirar al universo, ¿verdad? Nada más estoy dando ejemplos breves para que entonces así no tardar el video demasiado y no dar mucha información donde no se entiende. Amén. En esto se puede ir bien profundo, pero vamos a quedarnos por encimita, ¿verdad? Superficial. Ok, el universo, mira, vamos a pensar de nuestro planeta. Nuestro planeta, sus compañeros planetarios, su luna, su estrella y su galaxia tienen docenas de parámetros que requieren valores precisos para que exista vida física. Por ejemplo, si la Tierra se inclinara un poco más o un poco menos, sus temperaturas superficiales variarían demasiado para soportar la vida. Del mismo modo, las constantes físicas de la naturaleza, como la fuerza de la gravedad, tienen valores extraordinariamente precisos. Si fueran solo un cabello diferente, la vida no podría existir. Así de tan precisos son las cosas. Otra vez, si leen en Job, mira, léense Job desde el capítulo 38 hasta el capítulo 31 para que tú veas cómo Dios habla de todas las cosas que ha puesto en este mundo. Habla del universo, habla de la tierra, habla de los animales. Habla de todo. Léanlo para que ustedes vean. Es increíble lo que Dios ha puesto en el libro de Job, que fue escrito más de 3,500 años atrás, y ya todo eso había sido pronunciado y declarado hecho por nuestro Dios, que ahora las ciencias se están tratando de explicar y los científicos pervirtiendo esos datos para decirte una mentira y ponerte una decepción para que tú dudes en nuestro Dios todopoderoso. Tú ves cómo Satanás usa a la gente, y cuando la gente se dejan usar por Satanás para tratar de convencerlo de otras cosas. Entonces, pero lo más impactante para mí es la ADN. La ADN es el código, es la información, es un lenguaje adentro de cada una de nuestras células. Y voy a ver si estoy pronunciando esa palabra correctamente. Células. Perdónenme. Entonces, pero esto es lo impactante para mí. Cada ser humano tiene más de 73 trillones de células en el cuerpo, en su cuerpo. O sea, porque las células
es la unidad biológica básica en los organismos vivos. Entonces, mira tanta información que hay. Te lo explico. Cada célula contiene ADN que lleva toda la información necesaria para dirigir el funcionamiento del cuerpo humano. El volumen de información en el ADN humano es asombroso, es aproximadamente equivalente a 12 conjuntos de la Enciclopedia Británica, que en total sería más de 384 volúmenes. No sé si ustedes se recuerdan, bueno, aunque sea yo me recuerdo cuando yo era un poquito más joven, cuando no había Google, no había nada de eso, pues tenían los libros. Ay, 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 es que estoy viejito, ¿verdad? Anyway, pues entonces la Enciclopedia Británica era un conjunto o un set de libros, eran un montón, eran, chacho, yo creo, tratando de recordarme, era como unos, bueno, anyway, eran como unos 30 libros, 30, 40 libros, algo así, pero punto es que eran unos libros grandes y gruesos, de 300, 400, 500 páginas cada libro, y el set junto, tú necesitabas un espacio entero dedicado solamente a ese set de enciclopedia de tan grande que era. Y entonces, pues, podemos equivilar o podemos entender que toda esa información en 12 de esos conjuntos, que son básicamente 384 libros o volúmenes, toda esa información está en una célula, en una. Y, no, y cada cuerpo tiene 73 trillones. Ese nombre, yo digo, ese número es súper grande. No estamos hablando de millones, no estamos hablando de billones. Estamos hablando de trillones de células en el cuerpo. Y cada uno de esos tiene un código. O sea, el ADN, que consiste de un código que tiene esas instrucciones para el funcionamiento de mi cuerpo, para yo poder trabajar y para que mi cuerpo pueda trabajar, para que yo pueda asistir, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿qué es un código? Esa gente que estudian las ciencias de las computadoras, right? Computer science, ellos tienen que aprender algo que se llama computer programming. La programación de computadoras. Entonces, pues, eso es todo un código, letras, números, símbolos, pero cada una de esas cosas tiene ¿cómo se dice? Significa algo cada una de esos códigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al fin del día es un lenguaje que explica, que da definición, que da explicación, que se deja entender una comunicación a través del código, a través del lenguaje. Y entonces, pues, para mí, cuando yo leo la palabra de Dios, la palabra de Dios me confirma lo que la ciencia me dice. Vamos a ir para el libro de Juan, San Juan 1:1. Mira cómo empieza, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios. Por la palabra fueron hechas todas las cosas. Sin la palabra nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En la palabra estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Santo Jesús, mi alma te alaba. Discúlpeme que mi alarma está, mi alarma estaba latiendo en el reloj y pues me estaba molestando esas vibraciones, perdón. Entonces, pues, mira como dice la palabra, oye eso, que en el principio estaba la palabra. ¿Quién es la palabra, mi gente? La palabra convertida en carne que vino aquí como un ser humano es Jesús. Jesús es la palabra. Y dice aquí que en el principio ya estaba la palabra. O sea, que Jesús ya estaba ahí presente con Dios, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Que en Génesis 1 vemos eso, ¿verdad? Que Dios, que cuando Dios creaba las cosas, Él lo hablaba en existencia.
Él hablaba que haya luz, él hablaba que haya esto, que haya lo otro, que venga las nubes, que venga la separación de los cielos. Él hablaba todo eso. Y cuando lo decía, existía. ¿A través de qué? Del verbo, a través de la palabra. Por eso es que todo fue hecho por y a través de Jesús, la palabra. Entonces hace sentido porque aquí me dice que en la palabra estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Obvio, si estamos viendo la luz de la humanidad adentro de nosotros con la palabra. La palabra, el lenguaje, el código, las instrucciones que están en cada célula que tiene ADN, que está por todo nuestro sistema, que sin eso no podemos funcionar, no podemos existir. Pues obvio, si la palabra dijo que la vida era la luz de la humanidad, todo a través de la palabra, el verbo, ¿ah? El que se manifestó, manifestó en esta tierra en pura carne, el único ser humano que pudo vivir una vida perfecta para hacer el sacrificio perfecto para cubrir nuestros pecados. Santo Jesús, tan bonito es Dios, tan bonito es la palabra, tan bonito es la ciencia, que cuando vemos los datos sin tener un científico pervirtiendo los datos, podemos ver que la ciencia va mano a mano con la palabra de Dios. Que la ciencia no va contra Dios, al contrario, te puede dejar entender todas las cosas que Dios ha tratado de decirnos a través de su palabra. Lo que estamos descubriendo ahora a través de las ciencias son las cosas que ya Dios hizo y trató de hablar a nosotros a través de la palabra. Léete Job, léete el libro de Job y empieza ahí en el capítulo 38 si no quieres leer el libro entero. Para que tú veas, Dios ya estaba hablando de todas estas cosas. Es difícil apagar lo que es instintivo en mí, mi inteligencia, para dejar que alguien me convenza a mí de semejante cosa como la evolución. No hace sentido. El argumento del diseño hace más sentido que la evolución que ellos me están tratando de poner en mi mente. ¿Eh? Por eso es que yo sé que mi Dios es real. Por eso es que mi fe no es una fe ciega, es una fe basada en lo que yo veo. Porque yo no tengo que, o sea, yo no he visto Dios en sí, porque la palabra dice que yo no puedo ver Dios en este cuerpo porque me muero, ¿verdad? Pero si tú estás, vamos a hacer el ejemplo del desierto otra vez. Si tú estás en el desierto y tú ves un edificio grandecísimo, tú sabes que hubo alguien que diseñó ese edificio. Tuvo alguien que contratar gente que vinieran a construir el edificio. Entonces, tú me vas a decir a mí que solo porque tú no has podido conocer el diseñador, que entonces el building no existe. Yo no tengo que conocer el diseñador para saber que él es real porque yo veo el edificio. Yo lo veo, lo puedo tocar, puedo entrar. Entonces, yo no puedo negar el diseñador solo porque no lo veo a él, porque yo veo sus evidencias. Y nosotros no somos hechos en la imagen de Dios. Entonces, cuando yo te miro a ti y tú me miras a mí, entonces tú vas a negar mi diseñador solo porque tú no lo ves, pero no estás viendo la evidencia enfrente de ti. Tú no estás viendo la evidencia en las criaturas que nacen y alrededor de ti. No se puede negar, mi gente. No se puede negar. Dios es el Todopoderoso, amén. Y no deje que la gente te digan a ti boberías para poner un velo sobre tus ojos para que tú no puedas ver las cosas claras. Y no podemos dejar que ellos hagan eso a nuestros niñitos que no se pueden defender todavía. Tenemos que tener esta conversación en las casas para defender a nuestros niños y la próxima generación de cristianos que se tiene que levantar en victoria porque Dios los va a ayudar. Amén. Bueno, que Dios me los bendiga.
Un abrazo en el Señor para cada uno de ustedes. Acuérdese, si no ha visto el video, el argumento cosmológico, búscalo en la lista de nuestros videos o en nuestros canales Pensacola First Assembly en Facebook, Pensacola First Assembly en YouTube. También la próxima semana, si Dios quiere, vamos a estar hablando del argumento moral. Okay, ya hablamos del argumento cosmológico, el argumento del diseño, y ahora viene en parte 3 de qué evidencias hay para nuestro Dios, la serie. Vamos a estar hablando del argumento moral. Amén. Bueno, ya saben, la iglesia se ubica en Pensacola, 4301 de Bayou Boulevard, Pensacola, Florida, 32503. Tenemos servicios en inglés todos los domingos a las 10 y media de la mañana. Los servicios en español vienen en un futuro pronto. Siguen orando para que Dios nos abra las puertas para poder poner todo esto organizado y en orden para que pueda ser algo de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Pero a lo mientras voy a seguir publicando estos videos, estos estudios bíblicos. Voy a estar publicando sermones o predicaciones para poder edificar no nada más ustedes, pero a mí también, porque cada vez que yo estudio para estas cosas, yo también me edifico contigo. Amén. Los juntos estamos tratando de levantar esta obra de acuerdo a la voluntad de Dios. So, sintonízate con nosotros, suscríbete, comparta los videos, ayúdanos a nosotros ser lo que Dios quiere hacer aquí. Si quiere mandarnos un mensaje, el número de teléfono es 850-783-0444. Es una app, no es un teléfono regular, por eso es que nada más recibe mensajes de texto. Pero si quiere que nos unamos en oración para unas peticiones que tenga o cualquier cosa, 850-783-0444. Puede ver el número de teléfono en mi página, Fred Malpica. Tengo una en Facebook y también en YouTube. Y en nuestras páginas de la iglesia, Pensacola First Assembly, también hay un número de teléfono ahí también, ¿ok? So, Dios me los bendiga. Un abrazo grande y los vemos en la próxima.